De hecho, se me había olvidado el tema. Menos mal me metí ahora a Instagram. Ahora vamos a empezar. Así que tenemos. Muy buenas noches, amigos de Dale Algo. Estamos acá en una nueva transmisión en el Facebook. Como es habitual, tenemos a un ex jugador de Colo Colo para tratar de llevarle un poquito de Colo Colo, teniendo en consideración que hoy día recién volvió el plantel titular a entrenar por primera vez después de todo lo que pasó entre jugadores a nivel dirigencial. Así que hoy día vamos a tener un jugador formado en Colo Colo que jugó varios minutos también en el primer equipo y hoy día está en Deportes Copiapó, si no me equivoco. Ahí me va a contar nuestro invitado. Con ustedes, el jugador que vamos a estar el día de hoy es Luca Fontigo. Luca, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien aquí en Copiapó, así que tranquilo y esperando que vuelvan los entrenamientos. Es Luca, ¿cierto? Sin la S. Para sí, que sí, la... Luca. Ya, perfecto. Soy uno, no. Es Luca, no es en plural. Así que nada, pues agradecerte este tiempo de conversa para tenerte a ti y hablar un poquito de Colo-Colo y llevar un poco de Colo-Colo, como yo siempre digo a la gente que extraña esto, un rato de conversación del club, siempre es bienvenido. Pero primero quiero saber cómo estás tú, cómo está tu familia con esto, la situación del coronavirus. ¿Tú todo bien? ¿No tiene ni nadie contagiado de preocuparse o todo perfecto? Sí, bueno, primero que todo agradecerte también el espacio y es bueno estar hablando aquí, obviamente, de fútbol. Y sí, gracias a Dios, mi familia está todo bien, así que he tenido amigos que han tenido problemas con algunos familiares, pero bueno, es lo que estamos viviendo todo, así que mandarle nomás ánimo a todos. Perfecto. Qué bueno que esté todo bien, que tú también estés bien. Empezaste a entrenar hace poco también, ¿cierto? Sí, o sea, en realidad estamos entrenando hace tiempo por Zoom, entrenamientos guiados por los profesores, pero ahora el lunes empezamos el primer entrenamiento en cancha, que vendría siendo como ya con grupos más chicos, pero ya en cancha. Buenísimo, entonces todo bien, me imagino que feliz de poder estar en una cancha ya. Sí, no, estoy feliz, ansioso, ya quiero que sea lunes, así que... Uy, ¿y te quedaste sin DT o no? Sí, o sea, claro. Ahora me acordé, lo presentaron hace poco, si no me equivoco, el profe al mando, en Antofagasta. Sí, estaban los rumores y ya hoy día él no hizo, no, nos mandó un mensaje a todos, algunos también lo llamaron, así que ya está confirmado. Bueno, vamos a lo que nos convoca, que es hablar de Colo-Colo, y te quiero llevar a tu primero inicio, porque a ver, hablaste hace poco con el CF y contaste que era un colocolino, siempre ha sido colocolino, y te quiero llevar a tu inicio de tu futbolista. ¿Cómo se empezó a forjar este camino de Luca Fontigo en Colo-Colo? ¿Cómo se fue dando? ¿Quién te llevó? ¿Quién te regaló tu primera pelota? ¿Cómo fue toda la situación? Bueno, yo creo que primero que todo, mi papá siempre ha sido fanático del fútbol, la familia de mi papá siempre han sido... fanáticos. De hecho, mi tío que falleció hace poco, él fue futbolista, y también él era de los que siempre estaba ahí conmigo hasta ahora último, pero más que nada yo creo que el ir al estadio, mi papá desde chiquitito nos empezó a llevar con mi hermano, y creo que eso fue lo que me motivó y cómo me empezó a gustar el fútbol. Obviamente desde chico creo que estaba batiendo la pelota, pero de hecho siempre me cuentan que empecé a caminar con una pelota. O sea, los primeros pasos que di fue pateando una pelota y aprendí a caminar gracias a la pelota, porque la empezaba a seguir y todo. Oye, ¿y qué te llevó a Colo Colo? Lo que pasa es que yo estaba en una escuela, estuve desde los 4 años ahí. ¿Cómo se llama? La escuela del Monumental. Ya, perfecto, perfecto. Así que, bueno, de ahí a los 9 años, yo creo que a unos 5 o 6 compañeros nos llamaron como para ya que empezáramos a entrenar de forma más regular, de lunes, miércoles y viernes. Así que, ¿cómo se llama? Ahí empecé a entrenar con más regularidad.
Oye, desde chiquitito entonces ligado a Colo-Colo, empezaste en una escuela, después, ¿en qué división llegaste a Colo-Colo? ¿En la inferior hiciste infantiles o qué? Sí, empecé de los 9 años, como te contaba. Bueno, ahí no había campeonato, pero sí ya de los 11 empezaron los campeonatos ya como con los equipos que están en el campeonato, como, no sé, Católica, Wander, todos los equipos que están ahora. Oye, entonces, como dije, una vida ligada a Colo-Colo en tu inicio. ¿Cómo se Sí. fue dando este camino para llegar al profesionalismo? ¿Cuál era tu generación? Para que la gente no, que no lo sepa, para que conozca también a algunos jugadores. Yo te puedo nombrar uno que es el Pancho Lara, que quizás es uno de los que también estuvo ahí contigo y que la rompieron en la división inferior. Sí. Panchito es de mí, o sea, estuvo en lo último, siempre ha estado en, siempre estuvo en mi equipo, pero él es un año más chico que yo. Pero sí, en mi generación salió Brian Ravelo, que bueno, se fue tempranito ya a Europa cuando tenía 17 años, y también estaba el Chucky Martínez que está ahora en Audax, y Víctor González, que está en Copiapó, o sea, en Coquimbo, perdón. Coquimbo. Sí, esos son algunos de los jugadores que están ahora jugando en primera. Hay otros que están también en primera B, pero no, fue una linda etapa también, obviamente, de aprendizaje, pero yo creo que nos costó mucho al principio. Era una serie más o menos débil, pero ya como a los 12 años empezaron a llegar compañeros. De hecho, llegó Brian, que ya desde chiquitito mostraba la calidad que tenía, y ahí se empezó a arreglar el equipo, hasta que ya después mi división en sí, la 94, de los 12 años hasta como a los 17, ganamos todos los campeonatos. Eso mismo te iba a preguntar. Ganaron Sí, todo. ganamos todos los campeonatos, los nacionales, los de Copa Chile también, nuestras categorías, y también tuvimos el privilegio de ir a Inglaterra, que también ganamos ese campeonato acá, que nos llevó a Manchester. Que eso fue una Sí. muy linda experiencia y que recordamos mucho todo, yo creo. Oye, yo te hablo a título personal. Yo, a ver, me sé un poquito más de esa generación porque es de mi generación también, pues de 94. Entonces, por algo me Ah, bueno. crié, por así decirlo, que estaba a la par cuando me gustaba el fútbol. Claro. No sé, fui a ver mucho fútbol informativo cuando estaba el Colo Colo filial, donde estaban ustedes también. Pero bueno, me sé harto y harto de ejemplos. Estaba Matías Gutiérrez, si no me equivoco, que era Sí, lateral. el mate, el mate. Estaba Pablito Jara, que hoy día está en Estados Unidos. Está Ariel Claro. Páez, que también tenemos una entrevista pactada con él, Sí. que vamos a hablar. Entonces, son hartos jugadores que pasaron ahí y la rompieron en las inferiores de Colo-Colo. Oye, te pregunto: el mundo de las divisiones inferiores es raro porque a veces hay jugadores 6 meses y se pasan a otro club, pero esos jugadores estuvieron 6 meses. En Colo-Colo, tú nunca has visto un jugador que estuvo así en 6 meses y que sea reconocido por otro club. Sí, como que estuvo ahí y después se fue. ¿Cómo? Por ejemplo, Charles Arangui estuvo 6 meses en Colo-Colo, pero nadie sabía en Ajá. las inferiores y después se fue a Cobreloa y ahí empezó, ¿cachai? Ah, ¿En sí, ya Colo-Colo no te tocó con te entiendo. alguien? Sí, pasó con Diego Valdés, que ahora estuvo en, eso, o sea, está en México. Diego Valdés estuvo haciendo cadete en Colo-Colo, de hecho jugaba de 9. Él jugaba de 9 cuando éramos chicos, era, no sé, yo creo que. También la edad que te decía, 9, de los 9 hasta los 12 años quizás estuvo ahí, y claro, después tuvo problemas familiares, creo, y estuvo un tiempo sin jugar, después se fue a probar de nuevo y no quedó, y después se fue a probar a Audax y ahí hizo su carrera. Sí, Y eso. ahora que Sí. nombraste, también estaba Seba Vegas, que Seba Vegas también estuvo inferior en Sí, Colo-Colo, pero cuando chico. también creo que estuvo en, claro, en una escuela, yo sabía de él. Pero él es más chico, sí. Pero sí, es de los que recuerdo. Oye, cuéntame esa experiencia en Manchester, ¿cómo fue todo? Me imagino tú, uno se Ah. vuelve loco con esa edad de ir a Manchester. Sí, no, es maravilloso. Partiendo porque primero acá el campeonato ya es muy lindo, ya imagínate estar con esa ilusión de ir a Inglaterra. Yo creo que cualquier niño a esa edad, siendo jugador, futbolista, daría lo que fuera
por estar allá con el en que ese momento era uno de los mejores equipos del mundo. Y ya estar allá es otra cosa, o sea, el nivel de las canchas, el nivel de todo, la comida, todo, y jugar contra equipos. Nosotros nos tocó jugar contra la Roma, contra el Atlético de Madrid, contra el Paris Saint-Germain, y contra otro equipo, un equipo asiático, pero no, en realidad yo creo que el momento de cadetes que más recuerdo y no, es maravilloso todos los recuerdos que tenemos como compañeros, con mis compañeros también. Oye, te llevo a tus ¿quién te subió al primer equipo de partida? Cuando ya te vieron, dijo, vamos a subir a Luca contigo al primer equipo, ¿quién fue? Bueno, me acuerdo que la primera vez que me subieron, creo que estaba de vacaciones y tenía 15 años, había hecho un buen año, yo creo que de los mejores, había hecho 50 goles en la serie, en el campeonato, y me subió Hugo Tocal a una pretemporada. Esa fue mi primera pretemporada, a los 15 años, y claro, en ese momento yo era un niño, era inocente, yo creo que todos me veían como el Luquito, así que el niño tierno. ¿Y tenía ahí a Paredes, o no? Sí, estaba Esteban, estaba Cristóbal Jorquera, estaba Miralles, Torito Bocado, en ese momento estaba Esteban Pavés también, que no estaba siendo Arangui, puede ser también, Arangui, Magalay, el Calule, ¿quién más? Toro. Sí, un buen equipo. No, el equipo que salió campeón al fin y al cabo. Sí. El equipo que pudo levantar una copa. Oye, cuando sí. Debutaste con Ivo Basayo, ¿no? ¿Te acuerdas de tu debut? No, con Omar Labruna. Omar. Con él fue mi debut. Oye, ¿y te acuerdas de tu debut? ¿Cómo fue? ¿Contra quién? Sí, con Iquique. Fue acá en el estadio, el antiguo, el que ahora renovaron. Y no, fue muy lindo también, porque obviamente venía a hacer un proceso de muchos años en Colo-Colo y que se empezaran a dar esos frutos, de que me citaran, de que ya el profe estaba agarrando confianza conmigo, aparte de que entré, igual creo que respondí bien. Entonces, diste un pase gol, las cosas muy bien. Sí, que todos dicen que estaba offside, pero que no hay... No hay idea, cámara, no hay idea, no vale. Claro. Sí, pues diste el pase de gol y ahí Colo-Colo terminó ganando. Colo-Colo terminó ganando, entraste en el segundo tiempo y fue vital. Sí, ganamos por uno. Aparte, yo entré justo después de que habían expulsado a Caroca. Así que igual entré con harto nervio de hacerlo bien, obviamente. Esa ansiedad que te da. Pero sí, hizo un muy buen partido después. Había muy buenos jugadores, estaba el Chino Millar, Carlito Muñoz, Matías Vidangosi, había muy muy buen equipo, así que se pudo ganar ese partido y yo, imagínate lo contento que estaba después. Oye, ¿quién te cortó el pelo? Perdón, ¿quién te cortó el pelo? ¿Quién te cortó el pelo cuando te subieron? ¿Quién fue el encargado de raparte? Torito Bocado me lo cortó cuando subí. El primer día que íbamos viajando a Mantagua, donde hacíamos la pretemporada. ¿Ya? Me ve y me dice, ven para acá. Y estaba en el baño y me empieza a cortar. A cortar. Eso. Así que no pude decirle nada. ¿Qué le iba a decir al toro? tremenda mola ahí. La tremenda bestia. Uno no puede hacer nada con ese tipo de jugadores. Oye, bueno, después seguiste, te siguieron dando oportunidad y también respondiste, jugaste un partido a los pocos días después, no, semana, no me acuerdo bien, y hiciste un doblete contra San Felipe. Sí, después, como te digo, el profe empezó a agarrar confianza conmigo, aparte que el entrenamiento andaba muy bien, y claro, me dio esa oportunidad con San Felipe, y yo nunca pensé que iba a entrar y iba a hacer dos goles y se dio, pero yo creo que también era porque veníamos haciendo un buen trabajo, se hizo un buen trabajo
con ese cuerpo técnico, también estaba el Chapita, me acuerdo que me dio los dos pases, el gol me dejó solo, así que, no, la felicidad, ya estaba feliz con lo que hice en Iquique, imagínate después, yo creo que lo multipliqué, lo tripliqué la felicidad. Cuando subiste al primer equipo, nadie te apadrinó de los jugadores, nadie te aconsejaba, te apadrinaba, que a veces se dan estos casos como el de Iván Morales con Esteban Paredes. Cuando subiste, ¿nadie te apadrinó, nadie te aconsejó, algo que recuerdes? Cuando era más chico, sí, cuando en las pretemporadas que te digo, creo que Cristóbal Jorquera se portó muy bien conmigo, de hecho me cuidaba mucho y también seguimos en contacto siempre. Idea después en el plantel, siempre me aconsejaba Pablo Contreras cuando estuve con él, y Luchito Mena, Ormeño, también. Sí. Quizá no tuve tanto feeling con... Ah, también el Pájaro también, me acuerdo que Pájaro Gutiérrez también se acercaba mucho a mí, a Claudio Baeza. Yo creo que ellos son los con los que más hablé. Oye, también te tocó una época difícil para subir, una época donde Colo Colo estuvo desde 2010 hasta comienzo del 2014 en una nube negra, por así decirlo, donde no salían las cosas, sí, donde llegaban refuerzos y no rendían, donde Blanco y Negro estaba sumamente cuestionado, y donde los juveniles también, lo cuestionaban, pese a que eran el semillero, los jugadores que han estado toda la vida. ¿Fue muy difícil para ti estar en esa época en Colo Colo, no? No, nunca ha sido difícil, solo que claro, yo creo que tenía una ilusión, y no solamente yo, sino que toda mi serie veníamos haciendo las cosas muy bien, y nosotros, entre nosotros, pensábamos que por lo menos unos 5 o 6 iban a estar en el plantel siempre, alternando, hasta jugando. El mismo caso de que tú hablabas recién de Ariel Páez, que claro, todos decían que iba a ser la promesa, o que él era la promesa y que iba a estar pronto jugando en Colo-Colo y quizás después irse a Europa también. Tenía muchas condiciones y así muchos compañeros de nosotros. Entonces, creo que nos afectó mucho que en ese momento no, en Colo-Colo las cosas no anduvieran muy bien, pero al final es lo que uno trabaja y hay que mirar para adelante nomás en ese sentido. Oye, ¿cuántos goles hiciste más o menos en todas las inferiores? Un aproximado. No sé, nunca los conté, pero de la sub-15 en adelante yo creo que andaba siempre por los 50. Ah, o sea, como 300 goles. No, es que lo que pasa es que después la sub-17 ya estaba en el plantel y casi ya ni jugaba por la juvenil. Entonces, de hecho, ese último año que es el de juvenil, que uno por lo general tiene 18, 19 años, no lo jugué. No jugué casi ningún partido. Entonces yo diría que, la sub-15, hice 50, después creo que hice como 48, y a los 17 también hice harto también, creo que anduve por los 50 o 45, y tendría que contar los de antes. Yo creo que en total habrán sido unos 200 y tanto. Oye, mira, tú dijiste 200 y tanto, yo creo que el Pancho Lara debe andar por ahí, porque también no se cansaba de hacer goles. Panchito, Roberto Rivero, ¿o no? Roberto Rivero, sí, Roberto Rivero también era goleador, me acuerdo. El mismo Cedric Vega, que ahora lo tengo de compañero acá en Copiapó, que todavía de hecho tiene contrato con Colo Colo. Sí, está presto. Sí. A ver, y de las series más grandes, no sé, creo que de los delanteros me acuerdo de Juan Delgado también, que hacía hartos goles, pero era más extremo. Sí, fuiste uno de esos que hicieron goles y que decían, no, tenemos un cabrón que hace muchos goles, incluso el artillero de Macul también, Filipe Arauz. Ah, también, Filipe. No, uh-huh. se cansó de hacer, de cansé
Mira, ahí está escribiendo Lucas Wilches. Lucas Wilches. Luquita, sí, Luquita. También, Luquita. Saludos, Luquita, querido. La alegría del camarín, la alegría del camarín. ¿Sí? Sí, sí, increíble. Muy humilde y también a la vez muy chistoso. A todos nos tenía alegre. Un saludo le mando. ¿No molestaban con el Peter Veneno, no? Sí, pero nunca para tanto. él hablaba mucho que le gustaba, ya quedó como así, así que... Sí, era su estilo, mismo. Era su estilo y tenía que bancarlo a muerte, ¿no? Oye, Luca, te pregunto, ¿qué faltó para que pudieras tú consolidarte en Colo-Colo? Es muy difícil quedarse en el primer equipo. ¿Qué te faltó teniendo en consideración que las condiciones tan claras que las tenías, hiciste más de 250, más de 200 goles? ¿Qué faltó para que tú pudieras rendir y que tú fueras sido el gran goleador de Colo-Colo? Yo creo que falta de madurez. Yo creo que hasta hace poco yo podría decir que he madurado y también porque me han pasado cosas que me han hecho madurar, entonces creo que no está completamente preparado, si bien sí estaba enfocado, sí estaba muy concentrado en lo que era lo mío, me llegaron un par de lesiones y como fue como que si el mundo se viniese abajo, así que creo que no estuve lo suficiente maduro para superar eso y para seguir adelante con mi carrera. O sea, más que nada, madurez era la palabra que te faltó para poder triunfar en Colo-Colo, quedarte, hacer goles, pero igual tenés en consideración. Yo encuentro que la posición de delantero con la de arquero son las más difíciles para tratar de surgir, porque generalmente un arquero está calado, siempre te dan a los claro. Más experiencia, son súper pocos los arqueros que pueden debutar, salvo el caso de Claudio Bravo, Nacho González, que son los dos que han tenido recorrido bueno en el primer equipo, internacionalmente, tanto en Chile como en Nacho, y el de delantero, que también siempre traen a los más calados para hacer goles, entonces son posiciones difíciles para tratar de surgir, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, sobre todo el arquero, como dices tú, pero bueno, los jugadores cuando quieren algo van y lo consiguen, ¿no? Yo en ese momento, si bien lo quería, creo que como te digo, me faltó madurez. Y también siempre pienso en que en mis cadetes, en mi etapa de formación, imagínate yo desde los 14, de los 13 años, por el que vengo siendo titular en mi serie. Imagínate, son, no sé, 5 o 6 años que vienes de jugar de titular, de jugar todos los partidos los sábados, los domingos, y llegar a un plantel donde no te ponen, donde no te dan la confianza, donde hay que ganarse un puesto. Creo que por ahí también va la cosa, o sea, creo que al jugador se le debería preparar más para eso. Creo que si bien uno, siendo ya jugador, debería saberlo y todo, pero claro, vengo de una nube y me bajan de un momento a otro, también es difícil y también hay que saber afrontarlo. Oye, ¿cómo es el trabajo psicológico? ¿Se trabaja bien psicológicamente en la inferior de Colo-Colo, no? Yo, en mi etapa, por lo que viví, yo creo que sí, se trabaja bien y hay harta gente que está ahí preocupada de cada uno. Y de cada grupo también, de cada serie. Y por lo que sea ahora también, también siguen con lo mismo. Entonces, no creo que sea malo el tema. Oye, me acordé de una situación. Yo, bueno, acostumbro a ir al estadio. Siempre iba con mi papá. Ahora voy como periodista, obviamente. Y en tu época me tocaba ir como hincha. Y siempre había gente, sobre todo en el sector océano, que iba con mi padre, donde cuando te pedían siempre a ti, en las tribunas decían pongan al Pontillo, al Pontillo decían siempre, pongan al Pontillo, sí, sí. Pongan al Pontillo. Te gritaban a cada rato eso de que te querían en la cancha, y porque más que nada siempre se le tiene un cariño especial al jugador que viene de la inferior. Te pedían, se querían goles, sobre todo en una época donde los goles no llegaban, donde estaba un Roberto Gutiérrez que no pudo hacer, lamentable, donde estaba Dau, que tampoco se le fue dando, llegó Mario Salgado, hubo jugadores que no pudieron, y tú estabas ahí metido.
Sí, es lindo eso, sobre todo cuando uno está ahí en la banca o calentando, que pidan tu nombre, está ahí en el Monumental, se te ponen los pelos de punta. No, obviamente eso te da muchas más ganas de entrar, imagínate. Oye, ¿cómo se dio tu primera salida a Colo Colo? ¿Quién te dijo que te iban a mandar a préstamo? ¿Cómo fue esa situación de tu primera salida de Colo Colo? Lo que pasa es, bueno, yo venía ya de la lesión y creo que estaba ahí en ese entonces el técnico del paraguayo, como Benítez. Y claro, Tito Tapia habla conmigo y me dice que ya están los delanteros y todo. Entonces yo dije, ya voy a salir a préstamo. Y se dio la casualidad de que el Profe Arica en Magallanes me quería y no lo dudé y me fui, ¿no? Ah, ya. O sea, te fuiste con Gustavo, que no te tenía en consideración porque estaba jugadores que tampoco dieron. Pues al fin y al cabo, Claro. uno ve numéricamente si sirvieron o no, estadísticamente, y nada. Pues. En ese año estaba Nicolás Canales, Javier Toledo, Toledo, sí, me acuerdo de y eran Toledo. los dos delanteros centros que estaban ahí, pues, Toledo y Nicolás Sí, o Canales. sea, lo habían traído a ellos y era casi imposible que te dieran la chance. Obviamente uno, yo la nunca me critico eso, yo siempre la peleé en Colo-Colo y cuando estaba Carlitos Muñoz, cuando estaba el Pájaro, y de hecho tuve las posibilidades. Después, claro, trajeron a dos jugadores más, entonces uno dice, bueno, estoy haciendo lo imposible por jugar y traen dos jugadores en el puesto, también de alguna forma cansa que no le den la chance a los canteranos, siendo que Falta. está haciendo las cosas bien. Es un tema que se habla mucho. Se habla mucho, sobre todo en Colo-Colo y en Chile a nivel general también, yo creo, que no se le dan oportunidades a los juveniles. ¿Tú crees que en Colo-Colo no se le da la oportunidad a los juveniles? Te dan todo, pero al momento de subir al primer equipo. Hoy en día igual creo que es una obligación también tenerlo en cancha y yo he visto a un par que claro que está jugando como Gabriel Suazo, el mismo Iván que también ha alternado, pero sí creo que en Colo Colo hay muy buenos jugadores y se le debería darle importancia a eso, como también lo hacen mucho en Católica. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en el caso de los jugadores de miseria, a Guillermo Maripán, que ahora está en el Mónaco, si no me equivoco, Sí. también uno dice, en miseria había centrales que para mí por lo menos eran mucho más o pintaban para más, mostraban más también. Y claro, a Maripán le empiezan a dar la chance, le vi partidos malos. Pero lo seguían bancando, entonces al final le dieron esa confianza y el tipo, mira ahora dónde está. Entonces creo que sí, creo que en Colo-Colo han dado muy poca oportunidad a los juveniles. A ver, yo creo, a opinión personal también, ya que estamos como en esta conversación, para que sea un poquito más ameno, yo creo que también, pues, sí, por algo en Chile, sobre todo en Chile, por algo hicieron la regla, por algo hicieron la regla, porque si no, los equipos seguirían trayendo refuerzos, seguirían trayendo extranjeros y dejando a los juveniles abajo. Y ese es el tema, si por algo está, por algo está la regla, pero a ti no te tocó justo esa regla, porque llegó mucho después para poder Sí, creo que cumplirla. llegó como un año después. Sí, entonces no te tocó cumplirla y bueno, Católica ya no, nada que, no podemos hacer nada contra ellos, ya tienen perfeccionado todo, tienen una metodología de trabajo que es digna de admirar para todos los clubes chilenos, según yo. ¿Volviste a Colo Colo en algún momento después de Magallanes? Pero ya fue todo distinto, ¿no? Sí, ya cuando estaba, bueno, volví de mi primer préstamo. Y ahí ya estaba Tito Tapia en el plantel. Y yo hablé con él y me dijo, me acuerdo muy bien de lo que me dijo, me dijo que estaban todos los delanteros y después iba a estar yo. Bueno, en ese entonces estaba Esteban, Felipe Flores,
Me dijo que estaba Orellana como último y que después de él estaba yo. Yo creo que en ese momento ahí tomé una mala decisión. Me debería haber quedado en Colo-Colo y no haber pedido el préstamo y haber peleado ese puesto. O haber peleado las chances. Y ahí toca que me voy a Rangers. Y después de Rangers volviste y ahí se finalizó tu situación no. contractual, ¿o no? No, después me acuerdo que volví, creo que estaba el Coto Sierra. Y ahí el Coto me dice, me llamó como para que fuera a entrenar. Estuve como 2 meses entrenando con el plantel. Y al parecer, de alguna forma, le gusté porque me seguía llamando, siendo que yo estaba entrenando con los juveniles al principio. Y de un momento a otro me dice que no, que no me iba a querer, que no me iba a necesitar, y ahí me fui a Iberia. Iberia ya, claro, ahí terminó el vínculo con Colo Colo. Oye, jugaste mucho en la filial, muchos no se acuerdan que en su tiempo cuando comenzó la segunda división existió una filial donde clubes de primera tenían sus equipos B para poder jugar. Estaba Audax, estaba Ñublense, estaba Unión, sí. Y estaba Colo Colo, si no me equivoco, eran los cuatro, a lo mejor se me escapa uno, sí. Más, creo que eran esos cuatro, yo lo digo porque sí, me tocó mucho ir de gusto propio nomás, porque a mí me llama más la atención a veces ver jugadores que no he visto nunca y que lo prueben ahí al primer equipo. Entonces iba mucho a ver la filial y ahí te tocó mucho, jugaste harto. ¿Cómo era esa experiencia de estar en ese Colo-Colo filial ya extinto? Creo que es una buena experiencia porque te va acercando a lo que es el fútbol profesional, a lo que es ya tener más roce con equipos de la tercera división que son fuertes, que tienen jugadores fuertes, y para mí también era casi como estar jugando en Colo-Colo, para mí, o sea, lo tomaba de la misma forma, las ganas eran las mismas. De hecho, me acuerdo muchas veces que, no sé, nos tocó ir a Temuco, a Osorno, y la gente igual llegaba a vernos, entonces eso también es lindo, que te apoyen en todas partes, siendo que era una filial solamente. Eso es más motivador para uno. Sí, pues había en clubes, no me acuerdo, estaba Fernández Vial, entonces uno iba a Conce y claro. Jugaba con Fernández Vial, que es uno de los grandes de la región, entonces obviamente claro, en ese entonces Temuco también estaba con todo ese estadio que tienen bonito y todo, también estaba en segunda y Puerto Montt, la gente tío. Igual llegaba allá. Sí, Puerto Montt. Puerto Iberia también estaba muy importante, sí. Melipilla, que yo incluso viajé una vez a ver Colo-Colo filial a un Melipilla cuando hizo gol Cardacho, si no me equivoco, no sé si tú estás en esa época. sí, también hizo un gol yo de cabeza, sí, en centro de Brian, y el otro creo que fue Orellana, que hizo un gol, sí. También, que ganamos 3-1. Sí, me acuerdo, y fui sí, de puro gusto, ¿no? De puro gusto, entonces... era una bonita época, ¿no? Una bonita época para ver a jugadores que muchas veces no tenían la oportunidad en el primer equipo y ahí estaba la filial, pues si jugaron refuerzos en la filial, pues, y jugadores del plantel profesional, jugó Bruno Romo, jugó Seba Toro, jugó Cardacho, jugó Horacio González, el Nacho González, eran jugadores que estaban para el primer equipo pero están en la filial. Sí, bonita experiencia también por lo mismo. Acercarte más al plantel, a los mismos jugadores que estaban ahí a un paso de ya de tener más minutos, de quizás irse a préstamo a equipo también de primera, como le pasó a Bruno, al Nacho. Es una buena experiencia, yo creo que para un jugador que viene de la división inferior. Oye, Luca, ¿cuántos años tiene? ¿26? ¿25? Voy a cumplir 26. Ahora en 26. Noviembre. Bueno, te ha tocado dar la vuelta larga en tu carrera, pasaste por clubes de la B, Cauquenes,
incluso jugaste en el fútbol amateur. ¿Cómo fue esa experiencia de darte la vuelta larga y jugar en Real San Joaquín? ¿Cómo se dio todo? ¿Cómo llegaste allá? ¿Qué tal? Sí, primero yo salgo de Cauquenes no de la mejor forma, por problemas que tuve con el técnico, entonces quedé sin jugar como 2 o 3 meses. Y de ahí tuve un viaje, me fui a donde mi familia que tengo en Francia. De hecho, estuve ahí hasta en algunos equipos entrenando también. ¿Sí? ¿Te probaste algunos clubes? Sí, pero clubes de cuarta, creo que era. Me ofrecieron quedarme, pero la cuarta división allá no es profesional, entonces no me ofrecían como un contrato, me ofrecían jugar por los partidos, por cada fin de semana. ¿Ya? Entonces después me devolví, estuve 3 meses allá, me devolví y ya era agosto, me acuerdo. Y empecé a ver si es que tenía alguna posibilidad en algún equipo de segunda acá. Y la mayoría me cerró las puertas, obviamente, porque ya estaban completos y ya tenían a todos los jugadores y te habían gastado todo el presupuesto. Me llamó un periodista que es muy amigo de mi madre, que también trabaja con el Real San Joaquín. Y me dice que fuera allá, por último, para entrenar. Para mantenerme y bueno, yo voy, hablé con el profe, le dije que no necesitaba que él me pagara, sino que quizás si me da algo para la bencina nomás, para el trayecto que era de mi casa al estadio de San Joaquín. Y ahí se empezó a dar todo, pues estuve 4 meses ahí, fue una experiencia que me enseñó mucho, que me hizo también tocar fondo, porque claro, es una división que no tiene las mismas condiciones que primera o que primera B o que la misma segunda. Pero también fue como que me tiraran un balde de agua en la cara y que me dijeran, ya pues despierta y empieza a hacerlo tú y empieza a surgir en tu carrera. Oye, ¿entonces jugaste gratis? ¿Te pagaban la bencina nomás? ¿O? Sí, sí. Creo que los primeros meses no me pagaron y ya como el segundo o tercero me pasaron plata para la bencina, que era lo que yo le había dicho al profe y me cumplió con eso. Oye, bueno, en una división de fútbol amateur, ¿estaba en tercera A, si no me equivoco, ahí en San sí. Joaquín o no? ¿O estaba en la B? Sí, nah, sí. Todavía está en tercera A. Con, ¿cómo se llama este? Tapia puede ser el apellido, Gonzalo, ¿no? Sí, sí, Gonzalo también. Sí, sí, me tocó. Un buen jugador para la edición y volvió, creo, ¿no? Porque estuvo en Lautaro, salió, no sé dónde está ahora. Entonces, pero un buen jugador. Creo que estuvo en Lautaro y ahora está en Recoleta, si no me equivoco. Sí, creo que así fue. Pero sí, muy buen jugador, Gonzalo. Jugar muy técnico, le pega con las dos piernas. De los jugadores buenos que era un jugador de fútbol en esa división, creo que encontré muchos jugadores buenos pero que me da la impresión de que jugaban más bien al futbolito o al baby. El fútbol es diferente. Oye, bueno, y ahí ya terminó la temporada y ya te empezaron a buscar o clubes de fútbol profesional, y ahí se te fue abriendo nuevamente, empezaste a resurgir futbolísticamente y llegaste a Santa Cruz y hoy estás en Copiapó. Sí, sí. Y ahí, bueno, al siguiente año, el 2018, me comunico con el profe Arica que me lleva para allá, para Santa Cruz. Él ya me conocía y bueno, se hizo algo muy lindo en Santa Cruz. Al principio nadie nos tiraba un peso, nadie confiaba en nosotros y bueno, ya después como de la quinta fecha ya empezamos a ganar todos los partidos, después estábamos imparables, así que ascendimos ahí, fue un muy lindo año. ¿Estaba Paya que en ese equipo, no? Sí, el Paya. Capitán. Otro ex colocolino. Sí.
Penrose también. Christopher Penrose también, ¿verdad? Sí. También jugó en la filial un par de veces. Sí, Pepito también, con Mario Sandoval ahí eran los dos buenos que teníamos en la filial. Oye, bueno, me imagino que ya te reencantaste con el fútbol nuevamente, estás feliz, y me imagino que a lo mejor alguna posibilidad de hacer bien las cosas y volver a Colo Colo, ¿te gustaría? Sí, obviamente, pero voy paso a paso, o sea, estoy viviendo el presente, creo que un presente bueno, pero que también tengo que seguir, plantando esa semillita para que siga de buena forma. Entonces, no me imagino ni en Colo Colo ni en ningún equipo, solo pienso en lo que estoy haciendo ahora y que me vaya bien en Copiapó y quizás después que vengan lo que sea, pero hacer las cosas bien acá. Perfecto. Oye, ya para finalizar este rato de conversación de Colo Colo, de tu carrera, de ti, siempre se lo pregunto a los entrevistados que tenemos, si se tiene alguna anécdota que puedas contar, obviamente sin romper el código camarín que todos conocemos, que hay cosas que no se pueden saber y está bien, pero algo que se pueda contar de tu estadía en Colo Colo, porque sin fútbol nosotros la tenemos bastante difícil, sobre todo en Colo Colo. Algunos medios ya están con fútbol internacional, pero nosotros que somos Colo Colo está muy complicado y estamos viviendo de la anécdota, básicamente. Sí, tengo una anécdota. Bueno, cuando me subieron al plantel, con lo que te decía, cuando estuve con Tocali, ¿ya? Me acuerdo que el primer entrenamiento, obviamente, al principio empieza con un tontito, el loquito que le llaman, que el rondo ese que hay tres al medio, ¿verdad? Sí. Y bueno, a mí me toca ir al medio, como era juvenil, obviamente. Y al siguiente tontito, bueno, salgo, entra, creo que, no sé, no me acuerdo quién estaba, pero sí me acuerdo que estaba Ezequiel Miralles. ¿Ya? La cosa es que hacemos los 20 toques y venían las pataditas, pues las famosas patadas. La cosa es que van pasando todo y yo voy y le mando una patada a Miralles, pero sin querer, o sea, de inocente también y de que como vi que todos estaban pegándole a los jugadores, dije ya, yo también voy a pegar. Le pego una patada a Miralles y todos me quedan mirando así, pero todos cagaban la risa, mirándome, y yo no entendía por qué, y la cosa es que Ezequiel se da vuelta, me mira y me dice, ¿qué te crees, pendejo? Y me pego una patada también, pero tampoco fue como una patada tan fuerte, sino que fue con la risa y todo, y claro. Fue en tono de risa. Sí, y recordemos a la gente que a lo mejor se viene uniendo y escuchó esta anécdota, cuando te subieron al primer equipo con Tocali tenías 15 años, nos dijiste, entonces sí. Hacer eso con 15 años en el plantel, por eso llegaron todas las miradas hacia ti. Sí, no, yo creo que ahí me agarraron todos cariño, como que dijeron, este es como el pollito y no sé, hay que cuidarlo, pero no, fue para todo, yo creo que un momento de mucha risa y hasta también para el mismo Ezequiel. Sí. Oye, Luca, muchas gracias por estos casi 45 minutos de conversación. De verdad, agradecido por la disposición que tuviste con nosotros. Mucha gente nos sintonizó. Estuvimos siempre arriba de los 150 espectadores. Así que nada, te extrañaban mucho. También pedían tu vuelta. Escribían que vuelva a Colo-Colo. Ahí hay uno, de hecho. Vuelva a Colo-Colo. Sí, sí. Te tienen mucho. Te tienen mucho, pero mucho cariño acá. Siempre se va a tener cariño al jugador que es formado acá en el Cacique. Así que de verdad agradecido por este tiempo que nos dio. Sí, no, muchas gracias a ti, Seba. Muy lindo también hablar de esta etapa y no, agradecido de ustedes también, que siempre están ahí atentos y muchas gracias. Nada, a seguir rompiendo. Saluda a esa gente que apoya al Popular. A seguir rompiéndola, que te vaya muy bien en tu carrera y esperemos, ¿por qué no verte de vuelta acá en el Estadio Monumental? Como jugador de Colo-Colo, no, enfrentándolo. Que esté muy bien, Lucas, todo bien, chao, chao. Vale, sí, chao.
ahí está, Lucas Pontigo, ahí nuestro manager, yo digo, nuestro hombre orquesta, como la podamos, que está detrás de toda esta producción. Sacó al invitado que estuvo con nosotros, 45 minutos hablamos con Lucas, de todo, muy entretenido. Bueno, es difícil para muchos salir de Colo-Colo, tratar de afianzarse, y Lucas está dando la vuelta larga en el fútbol profesional, así que agradecido también de la disposición y de toda la gente que estuvo conectada con nosotros, fueron muchas, así que muchas gracias a todos ustedes. Vamos a estar con nuevo entrevistado la próxima semana, con todo, así que no se lo pierdan, porque vamos a estar sí o sí con más entrevistados en torno a Colo-Colo. Hoy día Colo-Colo volvió a las canchas también, después de tanto tiempo, de cerca de 3-4 meses sin poder entrar al Estadio Monumental, peleas dirigenciales con jugadores, un tema importante, una telenovela que se acaparó todas las miradas en este proceso de cuarentena que todavía sigue. Así que nada, pues hoy día tuvimos a Colo-Colo en las canchas y obviamente se va a hacer una tónica ya constante para poder en un futuro volver al fútbol profesional acá en Chile. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron acá en sintonía. Nos vemos, no sé si mañana, la próxima semana, vamos a estar sí o sí con un nuevo entrevistado acá en Dale Alba.